Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics, amb representació municipal, l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de Vox, el Jordi Rangel, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jordi. Bones tardes. Jordi, el passat dijous 21 es va dur a terme la sessió plenària del mes de març, que com és habitual es va obrir amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de dues representants del Consell de Dones, l'Anna Mallofré, membre de la Colla Les Banyeteres, i l'Alícia Feitó, membre del Casal de la Dona, que van ser les persones encarregades de llegir el manifest del 8M al ple. Després de l'apartat de mocions d'àmbit local, la Junta de Portaveus va presentar tres propostes: el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i l'adhesió a la declaració institucional amb motiu del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme. No sé si vols fer algun comentari sobre aquestes tres mocions que ja venien comentades des de la Junta de Portaveus. No? Sí, no, lo aprobamos todo en Junta de Portavoces, nos pareció todo correcto. O sigui, és nada, una cosa que està per unanimitat. Sí. Vale. En l'àrea de l'atenció a la ciutadania i administració oberta es va sotmetre a votació els preus públics de la Fira Comercial Industrial del Baix d'enguany. El regidor de Desenvolupament Econòmic, el Jaume Manyosas, va explicar que es pujarien els preus un 3,5% en relació amb l'IPC, i així també va anunciar la bonificació del 75% del comerç local lliure per la fira d'enguany. Des de Vox, quina és la vostra posició respecte a aquest model de fira? Us agrada aquest model? Esteu d'acord amb aquesta pujada de preus de l'IPC, amb aquesta bonificació? Sí, en general sí. El modelo de fira, bueno, es el que hemos vivido prácticamente toda la vida y es el que conocemos y a mí en particular me gusta. La subida de precios es lógico. Estaba relacionada con l'IPC, ¿no? Sí, sí. Los costes de todo suben cada año en la vida, entonces tiene que subir, que sea. Y nos pareció muy bien que se bonificara más a las entidades locales que a las que vienen de fuera. Uh-huh. Perfecte. Parlem d'una altra moció. En aquest cas la va presentar el Partit Popular. Va presentar una moció per les reformes legals contra l'ocupació, perquè la regidora del PP, l'Elisabet Ortega, va dir que a la ciutat de Sant Feliu hi ha problemes amb pisos ocupats i assegurava que seria beneficiós que l'Ajuntament tingués eines legals per respondre als veïns afectats. Aquesta moció finalment no va prosperar, però que sí que va tenir el vot a favor vostre, no? Penseu que l'ocupació és un problema a Sant Feliu? Com teniu aquesta mateixa visió que el Partit Popular en aquest cas? No lo pensamos, lo aseguramos. Uh-huh. Lo aseguramos porque además yo he hablado con muchos vecinos que te dicen: cierra la portería, que ya tenemos ocupas, no queremos que entren más. Estuvimos en un desalojo de unos ocupas que era una mafia, aunque Podemos en el Pleno hiciera la gracia de mafias. Era una mafia, estaba comprobado. Y es más, un regidor de Podemos obligó a los vecinos a abrirle la puerta de la portería para que entraran, en la calle General Manso. Y es un problema que tenemos por muchos motivos. El más preocupante es el de las mafias. Bueno, preocupantes son todos. En sí, la ocupación en sí no tendría que existir si siguiéramos el artículo 47 de la Constitución, que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y que los poderes institucionales son los que se tienen que encargar de que ello se cumpla así. Entonces, si desde el Ayuntamiento, la Generalitat o el Estado no se tiene bastantes viviendas sociales para la gente que lo necesita, algo tendrán que hacer. En algún sitio tienen que vivir. ¿Y qué puede hacer el Ayuntamiento, por ejemplo, para ayudar a los vecinos afectados? ¿Qué proponéis vosotros? Nosotros, en el caso de, por ejemplo, la gente que no puede pagar la hipoteca y les expropia el banco la vivienda, lo suyo sería que el Ayuntamiento mediase para que esas viviendas no queden vacías y a esa familia no se tenga que salir de su casa. Que el mismo banco les haga un alquiler social. Y entonces, esa gente, si no tiene dónde meterse, va a ocupar. En algún sitio tiene que vivir. Claro, tampoco consideramos que no es lo mismo la ocupación de viviendas de entidades bancarias que la de un propietario particular. Un propietario particular se tiene que vaciar inmediatamente, en menos de 24 horas. Uh-huh.
Una altra proposta, en aquest cas presentada al ple per Sant Feliu en Comú Podem, feia referència a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari i va tenir l'abstenció del PP, però vosaltres vau votar favorablement, no?, a instar el govern a aquesta reducció a les 38,5 sí. hores. Us semblava bé, no? Sí, a ver, todo lo que sea beneficioso para los trabajadores a nosotros nos parece bien. Lo que sí que le recalqué en el pleno es que, habiendo estado en el gobierno 4 años, el gobierno estatal nunca la llevaron a cabo. ¿Qué esperan? ¿Ahora que están fuera para intentar de meterlo? Van tarde. Uh-huh. Et volia preguntar també, Jordi, per una moció que va presentar vosaltres, que al final la vau retirar, sí. que es deia Tiempo para ti. Ens pots explicar en què consistia aquesta moció i per què finalment va ser retirada de l'ordre del dia del ple? Esta moció, a ver, nosotros ponemos carpas habitualmente durante todo el año para hablar con la gente. Básicamente, ellos son los que nos dicen las necesidades que tienen. Y una necesidad que nos decían es que las familias de gente con discapacidad iban a Barcelona los fines de semana y dejaban a sus familiares en una actividad que promociona el Ayuntamiento de Barcelona que se llama Transpertú. Uh-huh. De hecho, en la página web del Ayuntamiento de Barcelona está todo explicado muy bien, que consiste en que esos familiares que están a cargo 24 horas al día durante toda la semana de sus familiares, puedan ir, dejarlos allí en un fin de semana y poder tener ese tiempo pues para ir a comprar, para desconectar un poco ellos de que también les viene cuidarse bien. A sí mateixos, sí. Que també és important. Y los vecinos nos decían que aquí no había, que no existía. Al llegar al pleno me comunicaron que sí, me lo enseñaron y entonces lo que sí que les hice fue la retiro porque ya existe, pero instaros a que esto sea público, que se salga por redes, en la página web o en radio, que la gente tenga conocimiento, porque si tenemos los medios, pero la gente lo desconoce, es como si no lo tuviéramos. Sí, que es va retirar perquè aquest servei sí que s'ofereix aquí a Sant Feliu, sí. Però vosaltres critiqueu que és un servei que no és prou conegut per la ciutadania, no? Exacto. Uh-huh. Molt bé. Després també et volia comentar, Jordi, a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, es va aprovar per unanimitat declarar deserta la licitació del contracte de la concessió de l'ús privatiu de la parada número 7 del mercat municipal de la plaça de Sant Feliu perquè no es va presentar cap oferta. No és una pena que tinguem un mercat i que ningú vulgui ocupar, vulgui o pugui, ocupar una plaça? Jo crec que és més bé que no quieren. I crec que el problema està en la forma de fer les compres hoy dia. Antiguamente, yo recuerdo a mi madre que iba a comprar la carne a un sitio, la verdura a otro, o venían al mercado, pero venían andando y con el carrito. Hoy día se va a comprar con el coche. O sigui, és un tema, bàsicament, de no disposar d'aparcament, no? Exactamente. Tú vas al mercado de San Ildefonso, de Cornellà, y aunque sea zona azul, hay mucho aparcamiento alrededor, tienes donde aparcar. Y entras y haces toda la compra, lo cargas en el coche y te vas. Aquí, es que la zona de donde está el mercado es imposible aparcar. O sigui, que veus difícil que, bueno, que algú comerciant, no, s'interessi per a... Claro, porque ellos, difícil o complicado, ¿no? Ellos ven que allí no hay zona donde aparcar, entonces es difícil que la gente entre. Y se lo he comentado a ellos, en petit comité le he hecho. Yo creo que el problema es el aparcamiento cerca. Hoy día todo el mundo va a comprar y quiere comprar todo, coger la compra, irse a su casa y acabar. Uh-huh. Molt bé. Un altre tema també, i fins i tot un dels més destacats de la sessió plenària, va ser la pròrroga forçosa del contracte del servei de neteja d'edificis i dependències municipals, un contracte econòmicament important, que va ser aprovat amb el vot favorable també vostre, només tenia el vot en contra d'Esquerra Republicana. Vosaltres ho vau aprovar, no? No vau tenir cap problema en aquest sentit. No, a veure, hay que aprobarlo, el servicio se tiene que prestar. Por lo tanto, luego ya podremos discutir en varios puntos que no nos gusten, pero en un principio el servicio se tiene que dar. No podemos quedarnos sin, entonces hay que prorrogarlo. Uh-huh. El que sí que va causar una mica d'estira i arronsa va ser l'urgència, no? Perquè sí. Hi havia partits de l'oposició que criticaven doncs, que un contracte realment econòmicament important, no? Per la ciutadania, doncs, que es presentés de manera urgent, no? Vosaltres amb això no vau tenir problemes perquè es va aprovar amb el vot, l'urgència, diguéssim, es va aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern i de Vox, no?
Sí, a ver, la urgencia, querían presentarlo, lo presentaron y no hay ningún problema en presentar la urgencia. Es urgente, pero sí que en eso estoy de acuerdo con mis otros compañeros, en que no hay otras urgencias que las presentan y tú tienes la documentación antes y te da tiempo a estudiarla. De hecho, luego en la votación nos abstuvimos porque es que no teníamos conocimiento de lo que había. Uh-huh. El mail llegó a la 1:00 p.m. y el pleno era a las 6:00 p.m. No, es, como dices, es un contrato muy importante como para votarlo a la ligera. Uh-huh. Entonces, queríamos poder estudiarlo, la documentación. Uh-huh. I ja, per últim, Jordi, a tots els grups, a excepció del Partit Popular i Esquerra Republicana, van aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses operacions comptables en diferents àrees de govern. Vox va votar a favor d'aquests reconeixements de crèdit, no? Sí, a ver, son facturas que hay pendientes y hay que pagarlas. Es que ahí no hay vuelta de hoja. Si hay una factura, debe ser un dinero, tienes que pagarlo. Uh-huh. Vengan del gobierno anterior, como ellos dicen, o sea del actual. Uh-huh. El que ha trabajado quiere cobrar. Perfecte. No sé, Jordi, si vols comentar alguna cosa més del ple o de l'actualitat de la ciutat. No, el pleno, a ver, en sí, la mayor, digamos, discusiones fueron con el tema de la ocupación y del... Y la urgencia, ¿no? También urgencia. Es el que sí, más sí, va que provocar. Yo te digo, en eso estoy de acuerdo con ellos, en que no tuvimos tiempo material para revisarlo. Como le dijo Oriol, ¿qué votamos? ¿Qué queréis que votemos? Porque es que no daba tiempo. Sembla que es va donar unas horas de antelación, no sé si al migdia sí, o si os va arribar. Yo lo recibí a la 1:00 p.m. Exactamente. Y el pleno era a las 6:00 p.m. No, es que no daba, es muy importante como para estudiarlo así a la ligera. De hecho, yo estaba en el pleno leyendo, mientras estaba haciendo el pleno, se estaba leyendo a ver si conseguía ver algo. Uh-huh. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos un cop més a aquesta edició de Mirada Política i ens retrobem a la propera edició. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia.